salimos entonces. Hacemos como un 3-2-1 y partimos. Action. Claro, 3-2-1, acción. Hola amigos de YouTube, de TikTok, de lo que sea, de las redes sociales. Ustedes, de la Deep Web. De la Deep Web, sobre todo de la Deep Web. El chico de la chingana, no tu nuevo y súper emocionante capítulo de enfrentamiento entre películas, y esta vez es Superman vs Batman. Yo tengo preparado un discurso producto del absoluto la semana pasada. Ya. Queridos amigos de Camilo. Sí, puta la verdad. Te pido disculpas por el sabuto la semana pasada. Gracias. Eso. Por espantar las minas. Oye, ese es el concepto de espantar a las minas. Sí, muy de los 90. Sí. Yo tenía un amigo que le decían el espantaminas. ¿Por qué? Porque era muy lanzado. Ah, entonces iba a un grupo, empezaba el tiro de la cuestión y provocaba el efecto corto. ¿Pero tenían ganas? ¿Era feo o era...? Sí, era un loco que tenía una gran personalidad. Era feo. Era súper feo. Oye, ya pues. Eso, ¿cómo ha estado tu semana? Súper bien. ¿Estás mejor? ¿Estás mejor? Sí, pero. ¿Estás más relajado? ¿Estás más tranquilo? Sí, bueno. Sí, estoy súper relajado. El sistema capitalista está funcionando a la perfección. Exactamente. A la perfección. No, qué bueno. Oye, ¿verdad? La de la luz, me siento como Jesús. Sí, pues, de hecho, si te moví un poquito, empieza. Una propuesta estética. Pecador. Una propuesta estética. Arrepiéntete y únete al legado de Dios. De hijos de la chingana. También. Ya, mire, como les dije, vamos a empezar con un tema que ya habíamos llevado un poquito. El tema son enfrentamientos entre dos películas más o menos parecidas. Este es el tema película, ¿cierto? Cine puro y duro. Habíamos tocado temas como Avatar vs Titanic, como Casa Fantasma. Podcast para olvidar. Oye, es verdad que no salió ningún chat. Estaba revisando. ¿Cuál? ¿De ayer? Del último. Puta, salieron muy poquitos. Técnicamente fallamos un poquito. Y emocionalmente también fallamos un poquito. Tengo miedo a llorar. O sea, tengo derecho a llorar también. Sí, está bien. Bueno, pero todavía no salió, así que pronto veanlo al aire. No, mejor no. Me la segunda parte. Dale, oye, dale. Vamos a empezar un poquito. Antes de hablar de las películas puras y duras, vamos a empezar un poquito como un ejercicio de imaginación. Ya. Tengo que cerrar los ojos. Si querí, pero bueno. como meterte al. A mí nadie me mete ni una wea. No, dale. Un ejercicio de imaginación de nosotros como superhéroes. Un pequeño interrogatorio para los dos de nosotros como superhéroes. Entonces, claro, para desglosar, empezamos como. Si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Yo tengo un superpoder. Que no sea el dinero, la billetera eterna. No, tengo el poder de la ira. Como el Hulk. Poder de la ira, como Hulk. Sí. Ah, de mira, hecho, entré en acción ayer. Qué buena, pero así de la ira incontrolable. ¿Qué? Sí, exactamente. Ah. La misma que de los mismos autores de Mi esposa me ha abandonado con mi hija y te viene un drama policial. De hecho, el Carlos me decía la nutria rabiosa. Ese es mi poder. Ya, superpoder. Entonces, pero ya, es un gran poder en realidad, como fuerza. Sí. Es como Hulk, tenías razón. Sí, es como el mismo, pero sí, pero en caso de ese sería como. Pero en DC, Superman, ¿cuál podría ser? Deja pensar. ¿Cuál es tu superpoder? El mío, yo sería. Yo estoy entre ser invisible, leer el pensamiento. ¿Pero estamos hablando de un superpoder en general o tiene que ser de los de Superman, Batman? No, pues en general, estamos hablando de los superhéroes en general aplicados a nosotros. También tengo otro poder que sería increíble también, que ser como igual de poderoso de la persona que está al frente, más uno. El poder del más uno. Sería como un poder matemático. Sí, exactamente. Un poder exponencial. Es decir que si tú soy súper fuerte, yo soy igual de fuerte. Más uno. Más uno. Muy si tú eres rápido. Sí, pues. Vamos a ver. Y los superhéroes que son más que jugadas. Que niñitos jugando, weón, a tirarse de rayos. Sí, pues eso, ¿cachai? Sí, ¿sabes qué encuentro que esos poderes pencan? El de Wolverine, weón. El de Wolverine. Se le abre la weá y el loco le duele, pues. Sí, no duele, ¿cachai esa weá? Pero por eso está enojado todo el día. Entonces, no, una weá así, weón. Sí, no, pero superpoderes de mierda Pobín, también existen. No se echará Pobín. Superpoderes de mierda también existen. Es como.
¿Cómo cuál? Como ser el 60% invisible. ¿No lograr invisibilidad completa? Estamos hablando de un ámbito político. No, no, sí, bueno, también. Pues. No, pero ya, pero me puedo hacer invisible, pero no 100%. Translúcido. Me hago translúcido. El último, no van a poder de mierda, pues no sirve para nada. El último personaje que yo vi le explotó una bomba en la raja, weón. The Voice. Translúcido, sí, ese es el buen nombre. Pero ahí le dice, pues le tira la talla, weón. En un momento que están peleando, translúcido ni siquiera es invisible. Es un 60% invisible. Que bueno. Bueno, ya sigamos con las preguntas. ¿Cuál sería tu poder? No, mi poder es la ira. ¿Tu poder es la ira? ¿Me gusta? Sí, me gusta. Sí. Y va donde. No, yo elegiría super invisibilidad. Más uno. Y más uno, tener esos dos poderes. No, porque con invisibilidad lo tenéis todo. Puedes lograr. Bueno, tiene que ver un poco con Fijoniana, un poco de trabajo también. Pero yo ocuparía mis poderes para el bien y no para el mal. En un principio. Más uno. ¿Cuál sería tu pose de superhéroe? Yo sería como los choros. ¿Cuál? Ah, el inmutable. El que no se mueve. Sí. Hazlo, weón. Ya, puta. ¿Hay cachazos, loco? No. Hay locos que no se mueven músculo.